Una manada de lobos intenta apoderarse a toda costa de la Iglesia Católica. El padre Fortea en una ocasión nos hizo una narración muy importante del Apocalipsis, donde decía que claramente iba a haber mucha intervención diabólica en la Iglesia Católica para destruirla, desde ataques, desde multas, desde querer quitar la personalidad, en fin, jurídica. Y muchas cosas iban a pasar en la Iglesia Católica. Estamos viendo en esos días un montón de leyes que lo que quieren es, de alguna forma u otra, desestabilizarnos, destruirnos y sobre todo destruir la Iglesia Católica. No saben cómo hacerlo, entonces son muchas de las intenciones falsas y acusaciones y argumentos y leyes, en fin, muchas cosas. De una forma u otra lo que intentan es someter a la Iglesia Católica o hacerla que se acople a lo que ellos están pidiendo. En esta ocasión nos vamos a referir a lo más fuerte, a lo más valioso que tenemos nosotros, que ni más ni menos es la confesión, mi querido hermano en Cristo. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué? Así como lo oyes, es la confesión a la que nosotros nos tenemos que hacer referencia, ajustarnos. En Estados Unidos hay al menos dos estados que están considerando obligar a los sacerdotes a que tienen que revelar el secreto de confesión. Ya un obispo dio la voz de alarma diciendo que mejor prefieren ir a la cárcel antes de hacer o faltar a este secreto de confesión, que es un pecado gravísimo. Pero es un dilema enorme porque el sacerdote va a estar entre la espada y la pared. O denuncia o se puede ir preso. Vamos a mostrarte la información. Aquí tienes al obispo. Ya tienes una imagen tan valiosa de lo que es la confesión, mi querido hermano. Si los estados que están estudiando acaban por aprobar la ley que haga obligatorio denunciar a los penitentes que se confiesen de delitos, los sacerdotes tendrán que ir a la cárcel antes que violar el sigilo sacramental. Así lo asegura el obispo de Washington. Los estados de Washington y Vermont están estudiando la posibilidad de aprobar leyes que obligarían a los sacerdotes a divulgar la información sobre abusos sexuales, incluso si no han entrado en caso de, bueno, durante la confesión sacramental. Hasta ahora las leyes deben de denunciar si se hace o no. Hasta ahorita las leyes tenían como de una forma privilegiada al sacerdote por el secreto de confesión que se guarda en la iglesia. Pero esos estados, al igual que otros, están estudiando la posibilidad de hacer ley que el sacerdote tenga que violar a fuerza este secreto de confesión. Y aquí es donde está el dilema, mis queridos hermanos en Cristo. ¿Qué debe hacer el sacerdote en caso de esto? ¿Debe ir a la cárcel o debe violar el secreto de confesión? El obispo lo deja bien claro, el obispo se llama Thomas Daly. Él ha dicho, el obispo de Washington, dice que lo tiene clarísimo. Y también lo tiene clarísimo sus hermanos los sacerdotes. Prefieren mejor ir a la cárcel antes de romper el secreto de confesión, lo dice el sacerdote. Y asegura que está completamente en comunión con sus demás obispos, hermanos y con los sacerdotes de todo el país. Para los sacerdotes, el sacramento de la confesión no es negociable, lo explica el obispo, y señala que la mayoría de las instituciones seculares lo reconocen e incluso lo respetan. Y dice el obispo que me preocupa que haya quien piense que es negociable, dijo el obispo. Me preocupa que este vínculo de confianza por el que la gente ha dado su vida, de repente parezca estar sujeto a las negociaciones o a las leyes de este mundo. El obispo también se pregunta qué tipo de motivación podría haber detrás de este proyecto de ley. Señala que las fuerzas seculares del Estado estaban criticando la participación de la Iglesia Católica en los servicios sociales y en los servicios de salud. Los sacerdotes ya son informantes, pero jamás van a poder colaborar con la justicia en cuanto a revelar el secreto de confesión. Primero se van presos. Es importante que alcemos nosotros la voz de alarma, porque el secreto de confesión es sagrado para nosotros y para el sacerdote. Recordemos que el sacerdote hace la voz de Cristo, maestro, juez y doctor. Aquí lo tienen en la pantalla, ustedes se fijan. Una imagen muy ilustrativa, la voy a poner incluso en medio aquí.
aunque le tape un poquito la cara al obispo, la pueden ver ahí, es el penitente, es el sacerdote que está aquí dando la absolución, y es Cristo el que está detrás de alguna u otra forma. El sacerdote hace la voz de Cristo, entonces él es el juez y él es médico en ese sentido. Es la práctica del sacramento. Lo que se está buscando aquí es eliminar la práctica, o sobre todo la confianza en el sacramento. Se quiere eliminar la confianza para que tú ya no tengas esa importancia o confianza de arrimarte a la penitencia. Esto es grave, esto es muy grave, porque si se hace esto, ya las personas no van a tener confianza de ir al cura a confesarte, porque se violaría un secreto de confesión, el juramento de confesión. Es un pecado grave castigado por el derecho canónico, incluso con excomunión. Entonces se violaría ese secreto gravísimo y se violaría esa intimidad que tenemos nosotros con Dios por medio del sacerdote. Entonces estamos hablando de que puedan echar por tierra al sacerdocio. Es importante que tomemos nota en este asunto. Y sobre todo que el católico no dé pie a que esto suceda en otros países, ni en tu legislación. El pueblo debe de pronunciarse porque esto nos involucra a todos. Yo sé que hay muchas personas que dicen, bueno, eso es cuestión de los curas. No, señor, es cuestión de todos. Tú puedes decir, es que yo no cometo delitos. No, señor, es que por ahí se empieza. El objetivo no son los delitos que el cura pueda confesar. El objetivo es diluir el secreto de confesión, diluir la validez, como lo dice el propio obispo. Hay organizaciones seculares que reconocen este acto de nosotros, incluso lo respetan, porque saben que nosotros guardamos ese secreto, que Dios no lo manda, porque el asunto es entre Dios y nosotros. El sacerdote solo está en medio, es entre Dios y nosotros, pero aquí hay mentes, seres humanos, en los gobiernos, que de alguna u otra manera quieren empezar a sembrar su granito, más de lo que ya lo tienen hecho, sembrar su granito para decir, ¿sabes qué? La religión católica no es buena. El acto de confesión no es bueno, no te confieses. Y cuidado, porque el demonio va a atajar por ahí. El demonio no quiere que te confieses, porque él sabe que si tú no te confiesas, estás perdido, hermano. No habrá cielo para ti. Entonces, el diluir la importancia, la seriedad, la validez, lo sacramental en cuanto a la confesión, entonces estás perdido, mi hermano. Y eso es grave. Es grave. Ojalá y nosotros nos pongamos a tomar nota, porque ya no lo había advertido el Padre Fuerte. Van a haber persecuciones que dice, Dios mío, ¿pero por qué? Como las hemos anunciado nosotros, donde hemos dicho, por ejemplo, que te metan a la cárcel por rezar en silencio. Bueno, pues ahora, con ese pretexto de los abusos, con ese pretexto, están queriendo someter a la iglesia. Es una voz de alarma. Importante que los católicos estemos pendientes, porque la religión de nosotros, la iglesia católica, no es humana, es de Cristo, dirigida y puesta en manos humanas, pero no es humana. Los sacrificios, el de la misa, obviamente, y los sacramentos de nosotros son divinos. Por lo tanto, yo creo que el obispo se mostró muy valiente. Y si él dice, preferimos mejor ir a la cárcel antes de revelar este secreto de confesión o faltar a este secreto de confesión, yo creo que el pueblo también debe hacer lo suyo para tener mucho cuidado con dejar o con en manos de quién dejas las leyes. Porque tenemos que hacernos notar, el secreto de confesión no se toca. Creo que hay muchos católicos, creo que nuestra voz se tiene que escuchar. No permitamos que esto pase. Porque, vuelvo a repetir, el objetivo no es tanto los delincuentes, el objetivo es diluir cada vez más y cada vez más, hacernos ver o hacernos creer que la religión católica es una opción cualquiera o incluso es menos importante que las otras religiones. Porque el objetivo último es diluir el sacramento de la confesión, diluir la iglesia de Cristo y diluir a Dios mismo de la sociedad. Por ahí viene la cuestión, son proyectos ateos, son proyectos masónicos que están atacando sistemáticamente a la iglesia de Jesucristo. Pero nosotros también creo que podemos organizarnos y defender sistemáticamente también la iglesia de Jesucristo. Hasta pronto y bendiciones.